siguiente invitada es un caso menos conocido, pocos años después, me acuerdo ahora, pero le dan el premio este, el que le hace famoso, en el 54, pero Rousseau, el caso de Víctor, creo que es el siguiente, ese ya no lo vio, pues son 80 y tantos. Víctor es en el 98, perdón, pues este sí, estos dos sí que los conoció, pero ella es un caso diferente, porque ella sí aprendió o reaprendió, probablemente cuando fue aislada, ahora contaré las circunstancias, pues ya había oído hablar y había aprendido a hablar. Y después se criaron como 10 años, ella y otra niña, en los bosques de Francia, pero ahora lo aclararemos todo. Es un caso que se creía de estos falsos, parte de la leyenda, hasta que hace pocos años Serge Aroles, se llama, creo que es francés, es uno de esos 4 o 5 libros que he citado, que hemos comprado, pues después de 10 años de su que sería su tesis también, pero lo he comprobado, pues, ha demostrado que este es uno auténtico. Incluso consiguió demostrar, excavando documentos por todas partes por Europa, que era esta persona que voy a citar y que además había aprendido a leer y a escribir. Bueno, ella la conocen como Madame María Angélica Mémy Leblanc, también se conoce como la niña salvaje de Champagne, es un campán de una campiña, o la sirvienta de Chalons, o la niña salvaje de Sotile, varios nombres. Sobrevivió, parece ser, unos 10 años. Cuando se la encontró en los bosques, se creía en ese momento, en este año, que tenía unos 10 años, pero después se ha sabido que tenía unos 19. Es decir, que si estuvo 10 años en los bosques, se perdió a los 9, cuando se, claro, ya hablaba, ya sabía. En cualquier caso, esto la convierte en un caso único. Bueno, único junto con Caspar Hauser. Pero es que Caspar Hauser tuvo un final dramático, ahora lo contaré. Bueno, sobre ella igual, escribieron un montón de personajes, y por eso ha podido ser Gerard Leso y siguiéndole la pista en la literatura de estos siglos. Él les escribieron sobre su caso. Él es Charles Marie de la Condamine, otro ilustrado, un aristócrata también, muy explorador, científico, editó un panfleto de otra compañera, otra colega suya en la época. Tuvo que ver también con determinar la esfericidad de la Tierra. Esta gente emprendía expediciones que las pagaba Quicho, o sea, el rey Jorge, o quien fuera, y el de Francia igual, y expediciones que iban, volvían al cabo de los años, traían plantas exóticas, iban también al Ecuador y a los polos, intentaban establecer los meridianos, y la polémica todavía en este tiempo era si era redonda, si no, sí que era, pero al final se demostró que era achatada, ya que no es exactamente una esfera, pues él contribuyó a muchas de estas cosas. Bueno, él es uno. En 1712, perdón, perdón, en el 31 apareció esta niña, y fue este año hace referencia al cuadro. Carmontel es el que ha pintado en este caso al mismo marqués de antes, de la Condamine. Esta es la zona de la campiña donde apareció, y esta es la única ilustración que hay de ella, ya no hay imágenes ni nada. Es un dibujo de la época de un libro de ilustración, que tampoco es un dibujo real. Pero aparte de esto no hay ningún documento gráfico de este personaje, y todo... Se ha admitido el caso ya, pues hace poco, con la publicación reciente de este señor. Aquí tenemos el castillo, de ahí, de esa zona. Bueno, apareció y parece que el aristócrata local se encontró con él. Algunas, se cuentan también algunas leyendas o cosas que no son tan fáciles de comprobar. Que se había encontrado con un campesino y un perro, y con el palo que llevaba, el perro se le ocurrió ladrarle y le arreó cuatro, a ver, lo dejó allí muerto y luego se subió. Se cuentan cosas que no se pueden comprobar, pero... Lo que hay que aclarar es que esta niña, esta chica, no es una niña lobo, como las que veremos dentro de un momento, o sea, no es que, sino que se defendía de ellos. Parece que esto lo averiguó después también Lord Monboddo, que ahora lo veremos otra vez, también antes, con este caso. El juez también visitaba a estas personas regularmente, escribió sobre ellos, y cuando ya se recuperó, después de encontrarla, cabo de los años, pues ya hablaba, escribía, parece que en algún momento recordó ella que había sido esclava, no dónde, pero sí esclava. Al final este Serge Aroles demostró que había nacido en la Luisiana francesa, en una etnia india, los Meswaki, y por eso había sido esclava. Incluso ella lo que recordaba es que las pintaban de negro,
y era una práctica que se hacía con los esclavos blancos en la época. Los negros no, pero los esclavos blancos a veces, pues quizá para sortear la propia ley de los mercados que hubiera o cosas, eso, todo eso lo recordó ella, pero a través de las entrevistas que le hacía James Brunner. Y entonces recordó también que eran maltratadas por las personas que los tenían, y ella y otra niña a la que se le perdió el rastro, pues fueron arrojadas al agua, sobrevivieron y estuvieron como 10 años, estuvo vagando la niña, bueno, atravesó toda media Francia, no la encontraba, pero no era ayudada por animales, sino que más bien se defendía de ellos. Bueno, cuando en realidad parece que fue traída a Francia no directamente como esclava, sino por una mujer de la Luisiana francesa, que al llegar a Marsella, cuando llegaron de los Estados Unidos a Marsella, pues ahí estaba, en esos tiempos estaba la epidemia de la peste bubónica, que aquello fue, y murió la mujer con la que venía, murió, y ahí es donde empezaron sus problemas. En cualquier caso, cuando se lo encontró, pues sí, tenía signos de regresión, es decir, para beber agua se arrodillaba, como los cuadrúpedos, y también tenía movimientos laterales de los ojos continuamente y algunas convulsiones del rostro. Esto es un estado de alerta continuado. Víctor y otros también presentaban estos mismos. Sin embargo, ella pues es un caso único por eso, porque sí que... Y además parece que murió rica. Al final, no recuerdo qué reina, por aquí la tengo, la reina de Francia, sí, la rescató, la esposa de Luis XV. Durante un tiempo la metieron como monja en un convento, en los primeros años, pero allí pasaba lo mismo. Esta mujer, pues, los alimentos cocinados no podía, le producían vómitos. Tenía que comer la carne cruda, las verduras incluso igual, de modo que durante los primeros tiempos que estuvo en el monasterio este, pues llegó a enfermar y tuvo muchos problemas. Claro, lo obligaban a comer, pues, los hervidos y lo que toque, ¿no? Se trataba de reeducarla, pero estuvo muy, muy enferma. Al final, la reina de Francia, la esposa de Luis XV, pues la rescató financieramente y, por lo que parece ser, pues murió bastante rica por el inventario de sus bienes. Lord Monboro, el que tenemos aquí, la definió como la persona más extraordinaria de su tiempo. En una ocasión, parece que fue a visitarla cuando estaba con la reina de Francia, la reina de Polonia, y la otra desapareció 5 o 10 minutos y volvió con dos conejos, que había cazado. Los había cazado allí por fuera, directamente para regalarse. Este solo ilustran otros de estos personajes que también conocieron el caso, la entrevistaron y escribieron sobre ella. Él es Jos Leclerc, conde de Buffon. Aquí tenemos una ilustración suya, el Yoko. Esto era mitad de camino entre la ficción, estos monos que van encontrando por Australia y por todas partes, y los pintaban. Y claro, los pintaban siempre con un aspecto humano, es el chimpancé. Pero él lo dibuja en su tiempo, pues erguido, de pie y con un bastón de mando o algo así. Esto es una caricatura de Darwin, de sus propios contemporáneos, como pintan con simio. Y él fue también importante en muchas cosas, ¿eh? Estos personajes eran auténticos eruditos, académicos, pasaban su vida con eso. Fue responsable, aparte de ser un precursor de la anatomía comparada, aunque esto ya había en conocimiento, pues fue el responsable de que por fin se aceptara que el planeta Tierra era muy antiguo. Porque hasta ese momento, y reciente, de los tiempos de la Ilustración, el arzobispo James Boucher, pues había hecho un cómputo, no recuerdo la fecha, me he olvidado buscarla, creo que es un poco antes, del de Génesis, ese libro, ¿es el Génesis? No me acuerdo, o el Deuteronomio. Hay uno en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es así, empieza así, fulano, hijo de Vengano, hijo de Vengano, hijo de... Ahí sale Malaquías, Matusalén, bueno, ahí sale todo. Y entonces es así, literalmente el libro es así, y ya comprobaré cuál es, lo pondré bien. De modo que él contó cuántos aparecían, los más antiguos, según ese libro, habían vivido 800 años, 1000 años, bueno, unas cosas como los mitos de Babilonia, ¿no? Pues contando a tanto una media de años por generación de los que aparecen en ese libro, pues había establecido que el mundo fue creado, había sido creado 4004 años antes atrás de su tiempo. Y Buffon y otros muchos, pero él fue en parte el responsable de que se aceptara por fin que eso era un cálculo, que es una época.
Y aquí tenemos a Rousseau para cerrar lo de María Angélica, de nuevo con el mismo tema, con su postura erguida.